Hola a todos, vamos a el día de hoy aprender sobre las actividades económicas en el Perú. Así es, que es determinante dentro de nuestra economía, pero en principio tenemos que ver pues cuán importantes son, ¿no? Imagínate sin actividad económica en el país, ¿qué podríamos hacer? Todo depende de la economía, como decía un filósofo llamado Karl Marx, la base económica es la base que determina toda la estructura de la sociedad de un país, de un estado. Así que la actividad económica en el Perú, ¿qué tenemos nosotros de riqueza? Tanto se habla de que el Perú es un pobre sentado en un banco de oro, decía el dicho popular. O que tenemos tanto y somos pobres. O también, ¿no? Tanta riqueza, ¿hacia dónde van? En fin, ¿cuáles son las actividades económicas en el Perú? Es el tema del día de hoy. Vamos al concepto en principio, que es la actividad. Es el procedimiento que involucra la producción con el intercambio de productos y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos en una economía. Cada actividad económica se desarrolla en tres fases: generación, distribución y consumo del producto. Todo el proceso produce riqueza. Entonces, una actividad económica requiere ¿qué cosa? Primero, ¿qué cosa? Producción, ¿no? Generación. Luego, distribución. Y después, consumo. Por ejemplo, la papa se produce en el campo y para su distribución tiene que haber transporte y para su venta tiene que haber mercados, ¿sí? Y los clientes van al mercado y compran el producto final. Eso es actividad económica. Más simple no hay. Pero el Perú, nuestro contexto económico, el Perú, pues es esto, ¿no? Este es nuestro Perú. Entonces, todo lo que nosotros producimos, todo lo que nosotros tenemos que desarrollar actividades económicas, tenemos que proyectar hacia dónde. ¿Venderlo a quiénes? Claro, venderlo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque maca necesitan en Europa, papa necesitan en Estados Unidos, papa necesitan en China, ¿qué más? Minería, minerales. Bueno, las industrias estadounidenses, las industrias alemanas, las industrias chinas necesitan minerales. Entonces tenemos que vender. Claro. Esa es la situación de nuestro país. Lo que producimos en actividades económicas tenemos que, primero, hacerlas llegar a nuestro mercado, o sea, al mercado peruano. Pero hay productos y riquezas, ¿no? O sea, hay bienes y productos que se generan en nuestra naturaleza, pero que tenemos que exportarlos, tenemos que venderlos al mercado internacional. Y este es el Perú, y tiene que vender. Ahora, nuestro Perú es tan rico en riquezas, en bienes, en productos. ¿Por qué? Porque tenemos 8 regiones naturales. Estas regiones naturales producen diferentes tipos de productos. Tienen minerales, por ejemplo, en la región Puna, la región Janka, tienen minerales que son muy necesarios en el mercado internacional. En nuestra selva baja, en nuestra selva alta, de igual manera, maderas, diferentes tipos de maderas. Y también en una época, el caucho, ¿no? El caucho sirvió bastante para la economía del país, para venderle a otros países, ¿no? En nuestra costa está al lado un mar peruano, que realmente es uno de los mares más diversos que hay en el planeta. Y por lo tanto hay una riqueza, ¿sí? Allí, en todo nuestro mar. En la región Yunga, en la región Quechua, el maíz, la papa y otros productos que hay, ¿no? Entonces, miren, nuestra situación de estar situado en diversas regiones naturales, de acuerdo a la tesis de Pulgar Vidal, hace de que el Perú sea realmente un país que sobresale en torno a riquezas que tiene dentro de su territorio. Riquezas que pueden ser explotadas, extraídas, procesadas, transformadas y vendidas, ¿sí? Ahora, tiene razón cuando dicen, ¿no? El Perú exporta materia prima, ¿sí? Pues, ¿no? Casi todo lo que exportamos es materia prima. ¿Cuándo dicen que exportamos materia prima? Es cuando nosotros producimos, sacamos los minerales del socavón, lo llevan a una planta procesadora de minerales, donde separan los minerales, lo llevan al puerto del Callao, y así, en bruto, en materia prima, se va hacia el extranjero,
le vendemos, nos pagan y seguimos sacando minerales. Eso genera empleo, genera puestos de empleo. Y listo, eso es materia prima. Pero ¿qué pasaría si sacamos los minerales, va a una planta procesadora y luego va a una planta industrial en las cuales esos minerales se pueden convertir, se pueden transformar en productos, en bienes? Ah, eso es hacer industria. Eso es lo que nos falta en el país. Lo mismo pasa con la papa. El Perú genera buenas cosechas de papa, abundantes, pero no siempre papa de buena calidad. Entonces, como no produce papa de buena calidad, los mercados internacionales exigen papa de buena calidad, que tenga el uso de aguas correcto, que no tenga mucho a pesticida. Entonces, o sea, papa natural, bueno. Entonces, nos limitamos a eso. Incluso tanta papa tenemos, producimos, a veces los productores tienen que rematar. Y eso afecta a su economía de ellos, porque ellos se ven limitados a no invertir más en maquinaria. ¿Por qué? Porque no es rentable. Bueno, eso pasa. Pero ¿qué pasa si tuviésemos una planta de tratamiento de papas, de transformación de papas, de cultivo y cuidado de papas? Tanto así que cuando tú comes papa light, ese producto, papas light en diversas bolsas y productos que hay, bueno, mayormente la papa de allí no es, pues, peruana, es de otro país. Hasta eso hemos llegado, ¿no? En fin, nos falta industria. Entonces, ¿qué sucede? Como tenemos nuestros productos, ¿no? Y tenemos que exportarlos a diversos mercados, para eso el Perú requiere de un instrumento legal clave. Se llama Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es el acuerdo que yo firmo como país, como Perú, con otro país, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya, por ejemplo, en torno a los impuestos que deben pagar ellos por traer sus productos y que yo debo pagar cuando llevo mis productos como país. Y es mutuo, ¿no? Cosa que no haya barreras de que no me permitan, digamos, vender mis productos al otro país. Así se afianza la integridad económica entre los países que firman. Por eso que tú has visto bastantes productos del extranjero en nuestro país, claro, porque hay un tratado de libre comercio que le dice, ¿no? Vengan a vender su producto al Perú. Y también nosotros como peruanos vamos y vendemos nuestros productos en sus países. Ahora, hay algunos países que nos ponen reglas claras y bien exigentes. Y también hay algunos países que un poco aflojan las normas. Y a veces nosotros como país tenemos que aflojar ciertas normas, ¿no? Para que esos productos vengan, ingresen al mercado. Es el Tratado de Libre Comercio. Algunos países son exigentes, nos han pedido múltiples requisitos y algunos países no. Pero en razón, cada país cuida a su gente, pues. Y nosotros como Perú estamos en la necesidad de vender nuestros productos. Claro, porque el mercado, solamente venderle al mercado peruano no es suficiente. Hay muchos productos de calidad que necesitan ser exportados a otro país. Para eso sirve el Tratado de Libre Comercio. Y el otro país también pone sus condiciones. Y tú también tienes que poner tus condiciones. Es el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, el Perú tiene firmado Tratado de Libre Comercio con casi 155 países, si no me equivoco. Pero con 55 países hay un buen tratado. Sí. En otros solamente es de simbólico, ¿no? Porque no tenemos nada que venderle, ni ellos tampoco, pero por si acaso, ¿no? Que esté el tratado, por si acaso. Hay muchos productos que se exportan del Perú hacia el mundo. Sí, hay muchos, ¿no? Hay muchos sobre eso. Bueno, los minerales, sin duda alguna, es lo más, digamos, lo que se exporta más, ¿no? El café, por ejemplo, la chinchilla, estos días el kion, ¿no? Son productos que se exportan. La maca en su momento fue un producto, pero que arrasó en la exportación. Claro. ¿Y qué importamos? Bueno, electrodomésticos en cantidad, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un consumidor de electrodomésticos bastante en el mundo. Así es, así que nosotros vendemos, ellos nos venden y nosotros tenemos que producir, porque de lo contrario, bueno, ¿qué vendemos al mundo? Y tú tienes que pensar en eso también, como futuro ciudadano, empresario, profesional del país, ¿no? ¿Qué vas a vender al mundo? ¿Qué es lo que vas a ofrecer al mundo? Eso es algo necesario que responderse. En fin, vayamos a conocer entonces qué tenemos de riqueza. Por ejemplo,
En agricultura, en el Perú, es una de las tierras más ricas que tenemos de todo el continente, sí, porque es diverso. Como tenemos diversos pisos, Zuni, Quechua principalmente, entonces tenemos una agricultura floreciente, ¿no? Esta actividad económica está influenciada por la diversidad climática, la distribución de suelos y también el relieve de nuestro territorio. Has notado que Paucartambo, por ejemplo, es una zona de agricultura excelente, ¿no? Puedes encontrar diversos productos allí, ni qué decir Huariaca, ¿no? La meseta del Bombón, ¿ve? Entonces, los pisos ecológicos influyen muchísimo para tener una buena agricultura en el país. El agro es, siempre dice, pues el agro es la salida a, nuestro, a nuestra pobreza, ¿no? ¿Qué pasaría si no habría agricultura? Bien, la agricultura es la actividad más importante de nuestros pobladores rurales. Por ejemplo, ocupa el 21% de la población económicamente activa, ¿no? O sea, 2.7 millones de habitantes en el país se dedican a la agricultura. Aporta el 9% al PBI nacional, que es interesante, 5.6 mil millones anuales. Produce el 11% del valor total de las exportaciones nacionales, unos 1.570 millones al año 2005. Significa infraestructura de riego el 16% de la inversión a nivel nacional, o sea, 137 millones de dólares. Representa el 80% de la provisión de alimentos para la población peruana, ¿no? Y la dependencia alimentaria en importación es arroz 3%, vacuno 2%, ave 1%, leche fresca 12%, azúcar, caña 14%, trigo, aceites, entre otros, ¿eh? Como verá, la agricultura es vital. O sea, es un país que produce y los mercados internos consumen. Mira, provee el 80% y un 20% es de exportación. Eso es nuestra agricultura. Y bueno, ¿cuáles son las exportaciones top? O sea, las que exportamos. La palta, por ejemplo. Perú es uno de los países líderes en exportación de palta. O sea, le vendemos palta al mundo. Al mundo. Y es buena palta, buena palta. Diversidad de paltas. Pero es uno de los productos bandera. Es el producto bandera. En los últimos años. Luego, ¿cuál está? Las uvas. Sí, las uvas. Sí. Las uvas han generado en exportación más de 650 millones de dólares, 658 millones de dólares al año, y es un buen producto peruano. El café, ni qué decir, el café es el tercer producto que se exporta a otros países, que se vende al mundo. Los arándanos, de igual manera, es el cuarto producto, y los espárragos, los espárragos. Entonces, miren, estas exportaciones que produce el país, sus tierras del Perú, al mundo, nos conviene mucho. Y es importante también. Ahora, estos son los cinco top, pues, a nivel mundial. O sea, esos son nuestros productos que son más vendidos al mundo. Pero también hay una lista de productos que se venden, ¿no? Claro, está la maca, está el quión, la chinchilla, y ni qué decir, los minerales también, entre otros productos que se dan. Pero hablando de la agricultura, que es una situación vital para nuestro desarrollo. Vayamos al tema minero. A ver, la minería. La minería es una actividad clave en el país, y más aún en nuestra ciudad. Pasco es capital minera del Perú y en su momento fue uno de los lugares que tuvo mayor producción de todo el Perú. Ahora, la minería es un sector importante de la economía, representa más del 50%, ¿eh?, de exportación, más del 50%. Las cifras son 4 mil millones de dólares al año que la minería vende. ¿Y esta genera qué cosa? Aporta 4.7% al PBI nacional, o sea, a nuestra economía total aporta un grado significativo. Genera empleos, por supuesto, genera empleos. Lógicamente que cada vez más y más genera empleos calificados. Antes eran empleos no calificados. Cualquiera podía entrar a trabajar en mina. Hoy en día no. Hoy en día se requiere formación técnica, formación universitaria, ¿sí? Y el Perú es un país minero, es un país que tiene minería polimetálica, es decir, diversos minerales. Por ejemplo, nuestras principales exportaciones, cobre, oro, plomo, y pues son productos que tienen gran demanda en el mercado internacional, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Bueno, miren, la minería genera más del 50% de divisas para el país, genera empleos, pero lo más importante es que genera una tasa de impuestos que le permiten construir de manera así efectiva al Estado, carreteras, ferrocarriles, hospitales y escuelas. ¿A través de qué? A través del famoso canon minero y regalías mineras. Es decir, lo que una empresa minera, ¿no?,
exporta, vende al mundo, ¿tiene una ganancia o no? Por supuesto que tiene una ganancia. Para eso el Estado ha creado un impuesto, se llama canon minero, y otro impuesto, regalías mineras. Este canon y regalías mineras, este dinero de impuestos, va para las regiones donde hay minería. Pasco, por ejemplo, tiene canon minero, tiene regalías mineras, claro. Y con ese presupuesto se generan obras a través de los gobiernos regionales, municipales. ¿Ven? Esa es la importancia del sector minero. Ahora, en exportación, este es el cuadro. Miren, ¿ven? Tenemos un 64%, ¿no? Todo lo que es minería. Gas y petróleo, un 10.58%. Pesquería, 5.2%. Agropecuarios, 5.6%. Textiles, 4.0% y otros 11%. Miren, la minería es la actividad que hace que el Perú tenga mayor capacidad de exportación. Y nuestro Cerro de Pasco, nuestra ciudad, es minera desde antes, ¿sí? Y gracias a la minería hay trabajo. Gracias a la minería hay presupuesto de canon y regalías que tienen las municipalidades. Gracias a la minería, mucha gente viene y acá trabaja. Como también nosotros mismos, ¿no? La minería, a partir de la minería se genera todo eso. Ahora tiene su maldad, por supuesto, pues la minería ha generado, porque Cerro de Pasco es una ciudad tan antigua en minería, tiene 4 siglos, pues, ¿no? Acá los yaros han extraído mineral, luego los incas, luego la colonia a través de los españoles, luego ya vino la época independiente, republicana, también se siguió explotando. Y luego vino la etapa industrial con los norteamericanos, se siguió explotando. Luego vino la etapa estatista con la Centromin Perú, también se siguió explotando. Y últimamente con la empresa privada que sigue explotando. O sea, decirle a alguien que mira, la contaminación ambiental es por culpa de... No, Pasco es 4 siglos de actividad minera. Fuimos contaminados hace 4 siglos, cada año, cada década, cada ciclo. Es un problema bien complejo, bien complejo. Pero tiene sus bondades. ¿Cuál es? Los presupuestos que se generan, el empleo que se genera. Y bueno, pues, aquellos que han sabido aprovechar bien, ¿no? Han trabajado, han ahorrado, han comprado su casa en otro sitio, hoy están jubilados, y con la labor minera han educado a sus hijos, y sus hijos se han convertido en profesionales y que están ahora en otro sitio o en Pasco, pero ya dependientes de otra actividad. Esto es la minería. Otra actividad es la pesca en el Perú. Ah, ni qué decir, nuestro mar peruano, ¿no? Es uno de los más ricos del mundo, por diferentes factores. Primero, por la frialdad de sus aguas marinas, por el asunto del afloramiento, y lógicamente porque estamos dentro de un zócalo continental que permite, ¿qué cosa? Que haya peces diversos y en abundancia. Ahora, ¿qué es el afloramiento? Bueno, el afloramiento es aquella zona que está cercana al litoral. Aquí se produce en el centro y sur del mar, ¿eh? O sea, en dos lugares claves. Su ascenso es muy lento, ¿no? Pero igual asciende los nutrientes. Al ascender los nutrientes, entonces los peces, todos los peces van pues donde están los nutrientes. Es como los perros, ¿sí o no? Si tú le pones a un grupo de perros carne, todos van a venir a carne, ¿cierto? Claro, es lo mismo en el mar. Y eso sucede en las aguas frías, claro. Y bueno, pues en verano tiende a disminuirse. Por eso que hay zonas de veda, están prohibidas la pesca por ciertas temporadas, y hay zonas en las cuales se les permite pescar. Y es clave y estratégico la actividad de la pesca, porque cuando se te ocurre comer pescado, o le dices a tu mamá, vamos a comer pescado, mamá, pescado frito, llega después de varios días el pescado, no, está ahí en el mercado, ¿no? Está disponible, claro. ¿Por qué? Porque el pescado es un consumo que le ayuda al peruano a sobrevivir. Muchas veces el pescado nos ha salvado de la hambruna, así como la papa. ¿Por qué? Porque es un producto que lo tenemos disponible allí. Y la mayor parte de lo que se pesca, mayormente el consumo es del propio peruano, ¿no? Hay pescadería para exportación, por supuesto, pero son productos y peces ya seleccionados, ¿no? Otra actividad económica es la ganadería. Uf, ni qué decir, ¿no? La ganadería en el Perú. ¿Cuál es su objetivo? Tiene como objetivo la producción de animales para obtener carne, sus derivados como la leche, el cuero, la lana, etcétera, ¿no? Entonces, la ganadería, tener un ganado no solamente es, pues, para carne, ¿no? De ahí puedes sacar diversos insumos o productos que le ayuden a tener más capacidad económica.
Ahora, ¿qué es la ganadería? Es la actividad económica que consiste en la cría, selección, reproducción y aprovechamiento de las especies. Si a ti te gusta todo este mundo, ingeniero zootecnista es tu meta. Sí, claro. Y mira, nuestros suelos ayudan mucho a esta actividad pecuaria. Sí, porque le permite, ¿qué cosa? Criar, seleccionar, reproducir y aprovechar todas las especies que tiene encima. ¿Hay pasturas naturales en el Perú? Sí, claro. 27 millones de hectáreas a nivel país tenemos para pasto. O sea, nunca le va a faltar pues a todo el ganado. Por lo tanto, el uso de estos pastos, la principal vocación de uso y uso actual de la tierra en el Perú es para ganadería. ¿Ve? O sea, no hay pierde acá. Acá tienes para, ¿qué cosa? Criar, reproducir, ¿no? Y vivir de la ganadería. ¿Sí? De la ganadería. Otra actividad importante es el petróleo. Nuestro país también tiene pozos petroleros. Y los pozos petroleros están ubicados en tres lugares: en la costa noroccidental del Perú, el Zócalo continental y en la selva peruana. Sí. Nuestro país tiene riqueza petrolera. Bien, dentro de lo que ya las principales actividades económicas, ¿no? De lo que le hemos dado a conocer, como es la pesca, la minería, ¿no? Todo el asunto de la actividad de nuestra tierra peruana, ¿no? Tenemos que enfatizar y desglosar, separar lo que son sectores primarios, secundarios y terciarios de la actividad económica. Por ejemplo, los sectores primarios son trabajos que obtienen materias primas, animales, vegetales y minerales. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería son actividades primarias. Esa es la base de nuestra economía. Sin estas actividades, el país se hunde. Claro, imagínate que no hay agricultura, que nadie siembre la tierra o que abandonemos nuestras tierras. Entonces nos morimos de hambre, pues, y no podemos vender nada al mundo. ¿Qué pasa si no hay ganado? De igual manera, ¿no? Pesca, minería, ¿qué sucedería, no? Por eso son actividades primarias, importantes, vitales, fundamentales, trascendentales. Luego está el sector secundario. ¿En qué consiste? Es el sector de la economía que transforma la materia prima extraída por el sector primario en bienes de equipo. Existen varios subsectores en los que se engloban las actividades del sector secundario: artesanía, industria, construcción, energía, minería, ¿eh? Sector secundario, o sea, transforma lo que el sector primario saca. Bien, y luego está el sector terciario. ¿Qué son? El sector terciario son trabajos que no tienen productos, sino que prestan servicios. Por ejemplo, servicios educativos, sanitarios, de transporte, comercio, son sectores terciarios. A ver, repasemos entonces. Sector primario son trabajos que obtienen materias primas, animales, vegetales y minerales. El sector secundario transforma los productos que saca el sector primario. Y el sector terciario, ¿no? Son todas las actividades de servicio, producto de estas dos, para que la gente pueda vivir y tener opciones que la caracterizan a vivir mejor. Por ejemplo, mi labor de educador, ¿dónde está? De profesor. ¿En el sector primario, el sector secundario o el sector terciario? Muy bien, está en el sector terciario porque yo te enseño, terciario, te enseño. Un agricultor, a ver, un ingeniero de agricultura, ¿ya? Que tiene sus hectáreas de sembrío de maca, ¿dónde está? ¿Sector secundario o sector primario? Sector primario, muy bien. Un médico, ¿dónde está? Sector terciario. En fin, la costa. ¿No? La costa, nuestra costa, tiene sus actividades económicas. La agricultura, la ganadería, el comercio y la industria se generan en la costa. Y esto genera empleo. Y el empleo genera, ¿qué cosa? Calidad de vida, ¿no? Ahora, también nuestra sierra tiene actividades económicas. Entre ellas sobresale la agricultura, la ganadería y la minería. Principalmente, ¿no? Minería. Pero después está la agricultura y la ganadería como actividades alternativas de desarrollo. Y nuestra selva también tiene sus actividades económicas. Está la agricultura, la explotación forestal, la ganadería como principales actividades. Bueno, como verás, a nivel de resumen, las tres regiones, cada una con sus pisos ecológicos, ¿no? Hacen que nuestro país tenga un potencial económico grande.
Así es, vivimos en un país que tú tienes las oportunidades, pero tienes que estudiar, pues tienes que ser profesional, ¿ya? Tienes que ser ingeniero en una actividad del sector primario. Sí. Yo te oriento a eso, ¿no? Mira, cuando decides tu carrera profesional, decide por una carrera profesional productiva, de producción. O sea, apunta al sector primario, a que puedas dirigir operaciones de producción en agricultura, ganadería, pesca o minería. Sí, yo te animo a uno de esos. Ahora, también ya apunta pues, al sector secundario, una carrera profesional que pueda transformar materia prima. También estudia una carrera vinculada a eso. Lo que no te sugiero, lo que no te sugiero es que estudies una carrera vinculada al sector terciario, o sea, de servicios. ¿Por qué? Porque ya somos muchos, pues, ya muchos, ya. O sea, la mayoría de jóvenes de hoy en día que están egresados de la universidad estudian esto, pues, ¿no? O sea, servicios. Pocos han estudiado carreras profesionales vinculadas al sector secundario, de transformación de materia prima. Y poquísimos estudian estas opciones de producción, carreras de productividad, ¿no? Poco. Pero acá está la riqueza, pues, acá está la ganancia, acá está, como se dice, ¿no? El futuro para ti, un gran futuro. Así que yo te sugiero, todavía estás pensando, te sugiero, apunta a una carrera en este tema, sector primario. Bien, vamos a la evaluación, un repaso a la... A ver, primera pregunta. Actividad económica principal en la ciudad capital de Pasco. Pascua, ciudad capital, Cerro de Pasco. Chaupimarca, Yanacancha, Simón Bolívar. Comercio, agricultura, minería, ganadería, pesca. Uy, la respuesta es fácil, ¿sí o no? Minería, pues, Cerro de Pasco es una ciudad que es minera. Aunque últimamente los estudios han dicho que la universidad genera más trabajo, ¿no? Y instituciones públicas generan más trabajo, ¿no? Eso he escuchado, sí, pero la minería es una actividad extractiva de producción. O sea, en cambio, la universidad, las instituciones públicas, claro, generan empleo, pero su sueldo de todas estas instituciones públicas son gracias a los impuestos que genera la minería en gran cantidad, ¿ve? O sea, no es que los Cerro de Pasco ya no depende de la minería, no, sí depende estratégicamente, ¿no? Y algunos dicen, ¿no? No, es que la universidad trae más chamba, porque vienen alumnos a estudiar, alquilan cuartos y eso genera economía. No necesariamente, no necesariamente. O sea, lo que aporta la minería y lo que genera una universidad es, las diferencias son enormes. Aparte que esta es formativa, esta es de producción. En fin, seguimos. Actividad económica principal de la provincia de Daniel Cid Carrión García, claro, la provincia cuya capital es Yanahuanca. Pero dice la provincia. Comercio, ganadería, agricultura, minería y turismo. A ver, lógico, agricultura, pues claro. También hay ganadería, sin duda alguna. También hay minería pequeña, ¿no? Pero la agricultura es una de las que demanda. En el distrito de Villarrica, ¿cuál es la principal actividad que les genera sostenimiento económico? A ver, Villarrica, ¿qué exporta al mundo Villarrica? Ni siquiera al Perú, al mundo. El café, la carne, el petróleo, la madera, las frutas. Sin duda alguna, Villarrica es sinónimo de café, ¿no? Y café de alta calidad, que se venden en mercados internacionales y a un costo en dólares alto o en euros. Sí, es un distrito que exporta. O sea, el agricultor, el cafetalero Villarrica no está apuntando a venderte su café, pero ya voy a hacer mi café y lo voy a vender en Cerro de Pasco. No, ellos apuntan a mercados internacionales y tienen estándares de producción altos. Que en realidad pues han sabido aprovechar muy bien. Principal actividad económica del distrito de Huayay. 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 ¿Conoces yo en el bosque de rocas o mal llamado bosque de piedras? Turismo, minería, ganadería, agricultura, trucha. Bueno, todo esto hay en Huayay, sin duda alguna. Claro. Pero la principal actividad es minería, pues, ¿no? En Huayay existen tres operaciones mineras, ¿eh? Tres en actividad. Entonces, imagínate, pues no es un distrito cualquiera, es un distrito que tiene actividad económica principal como la minería.
Principal actividad económica en el distrito, la fundición de Tinyahuarco. ¡Wow, profe! ¿Dónde es eso? Algunos no conocen su región, qué barbaridad. Tiene que conocer, pues. Ganadería, truchas, agricultura, minería, turismo. Todo esto hay. Si hablas de turismo, hablan Villa de Pascua. Está en Tinyahuarco, distrito Tinyahuarco. Minería, ni qué decir. Agricultura también hay. Hay siembra de maca últimamente. Truchas, también hay truchas, ¿sí? Cerca Punrún, el gran lago, ¿no? Ahí hay truchas. Lago, digo, laguna, que pertenece una parte a este distrito. Y también hay ganadería, pues ni qué decir. Pero su principal actividad, ¿cuál es? La minería, claro, en Colquijirca. Colquijirca es un centro poblado que está ubicado dentro del distrito de Tinyahuarco. Bueno, gracias, ha sido el tema de hoy. ¿Cuál es la chamba? ¿Cuál es el trabajo? Identifique cuál es la principal actividad económica que sustenta tus necesidades de la familia. O sea, ¿a qué se dedica tu padre? ¿A qué se dedica tu madre? ¿Y qué actividad económica es? ¿Primaria, secundaria, terciaria? Profesor, mi papá es comerciante, ¿no? O sea, vende productos, ferretero, o sea, vende. Entonces, ¿qué actividad es esa? De servicios, que ofrece productos. Terciaria, ¿eh? Listo. ¿Está bien? Este es el trabajito, ¿no? Tan, 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 tan. Cuídense. Los veo la próxima.